Amigos, estamos acá en el último bloque de Jam Session con nuestro invitado, Gonzalo. Yo te quiero preguntar ahora la parte más guitarrera. Sí. Vos me imagino que arrancaste con la guitarra o con el piano. ¿Qué fue lo tuyo primero? No, la guitarra. La guitarra. Sí, sos guitarrista. Sí, sí, sí. ¿Quiénes guitarrista. Son tus principales influencias en la viola? Me gustan violeros, muchos violeros argentinos y muchos violeros de afuera. Así que, por suerte, tengo influencia internacional. ¿Pero sos de practicar muchas horas? Soy de sacar. Claro, soy de sacar cosas que me gustan. Me dedico mucho tiempo. Transcribir. Sí, o por ejemplo decir, tal solo de, por ejemplo, no sé, de Alan Parsons, ¿no? O de algún violero. ¿Viste? Ah, de cosas es muy así, bueno ¿no? El violero de Alan Parsons. ¿No? Me estuve carteando con él un tiempo. ¿Posta? Sí, sí, pues, fanático. Qué bueno, él es fanático tuyo. No. ¿O no? No, fanático de él, me encanta. Bueno, ese pibe, ¿viste? Sí, sí, me encanta. Te quiero decir, cosas así, me gusta por ahí cosas muy puntuales, más que sacar jeites de guitarristas sí, y eso, sí. Me gusta sacar solos, ideas. Sos y de melodía, aprender. ¿No? Me gusta la, claro. Me gusta la cosa no tanto melódica. La frase repetitiva, sino... Sí, también tiene que ver con la capacidad, digamos, yo no soy virtuoso, entonces me muevo en el terreno más melódico, que es lo que más puedo controlar, digamos, ¿no? O sea, me encantaría tocar a 2000 por hora como... Tengo varias cosas para darte. Primero, tengo acá la revista, no sé si la conoces, revista Record Play, que espectacular. Es la revista para todos los músicos y toda la industria, que consiguen de forma gratuita en todas las casas de música, estudios de grabación. El próximo número es una nota especial a Viravent con Morris, que acaban de sacar esto. Sí, sí, un disco Ateneo, muy bueno. Llévatelo. Tenemos acá, para que veas qué bien que te atendemos y sí, no te sí, puedes quejar, sí, no. Tenemos un kit completo de Ruta 66. Nosotros que somos todos elegantes nos vestimos ahí en Ruta 66. Mirá. Perfecto. Tenés acá el jean, tenés la remera. Impresionante. Esto para vos, llévatelo. Excelente. Tengo acá un disco de un violero argentino que a lo mejor te va a gustar. El disco de Diego Mizrahi. Ahí va. ¿Lo tenés? No. ¿Lo podés conseguir en Parque Rivadavia? No, quiero este. Bueno, llévatelo. Este es el disco de Gonzalo, que se consigue en todas las disquerías, ¿no Sí, cierto? En las disquerías y también tenemos está una página. Está editado en Melopea esto. Sí, una página que es gonzaloaloras.com, donde también se puede conseguir se puede ver y escuchar. Y el video de las dos chicas. Y el video chicas de las chicas, sí. Gonzalo, un placer tenerte acá, un honor. Muy bueno este programa y es importante que exista esto. Bueno, porque, gracias. Porque sí, digamos, no solamente porque los músicos necesitan también un espacio, sino porque... creo que no hay más, o sea, creo que es el único. O sea, es importante que exista también por eso, para que este espacio se mantenga y con suerte y en el tiempo se multipliquen. Bueno, Gonzalo, gracias, te deseamos toda la suerte con el disco. No se olviden de mandarnos mail, fax, seriales de humo, Facebook, todo eso, siempre estamos conectados. Pueden seguir viendo el programa en YouTube, tenemos todos los capítulos anteriores en YouTube. Chau, aguante el rock and roll, los vamos, chau. Segura.